Los guardas de la reserva velan por el cumplimiento de las normas de protección de la Reserva Marina de Pesca. Totalmente sumergida bajo sus aguas verdes, la reserva nos sorprende con barras de roca de hasta 2 metros de altura. Su profundidad oscila entre 4 y 16 metros. Sin embargo, reina la tenue luminosidad que caracteriza fondos de 20 a 30 metros. La Posidonia forma parte del primer nivel de las pirámides tróficas de la reserva. Sobre ella y a su alrededor se concentran infinidad de organismos en busca de alimento o cobijo. Abundan especies de interés comercial como los corballos, los congrios o los sargos. Algunos ejemplares llegan a acostumbrarse tanto a la presencia de buceadores que resultan una presa fácil para el pescador deportivo. Gracias a la vigilancia, la reserva marina se convierte en un criadero natural de especies sometido tan solo a las reglas de depredación del ecosistema. Pero también hay fondos arenosos, donde encontramos otras especies diferentes, enriqueciendo así el abanico de posibilidades de presa. La Secretaría General de Pesca Marítima ha encargado los estudios del seguimiento pesquero al Instituto Español de Oceanografía. Durante los primeros años, los biólogos de Sotavent realizaron estudios de seguimiento de las comunidades de la reserva. Ahora, los censos visuales permiten estimar la abundancia de determinadas especies, así como la talla media de los individuos encontrados. Los estudios de eventos muestran la evolución del recubrimiento en las rocas de la reserva. Los datos se recogen en tablillas y estadillos para su posterior tratamiento estadístico. Los estudios dejan clara la presencia de hábitats muy dispares. Las barras se coronan con extensas e iluminadas superficies planas, pues se encuentran a menor profundidad que el fondo circundante. Entre las barras aparecen grandes arenales cubiertos por posidonia o al desnudo, mostrando la belleza de sus fragmentos de conchas. A menudo recorridos por pequeños bancos de salmonetes e incluso por grandes grupos de corballos. Para los cazadores submarinos, los corballos representan un auténtico trofeo. Sus arpones y fusiles han diezmado durante décadas las poblaciones de este esciénido. Quizá por esa razón, es frecuente observarlos cerca de los grandes bloques de masía blanca, pues en ellos aparecen numerosos recovecos donde esta amenazada especie encuentra un buen escondite. Activo de noche, durante el día se le ve en grupos de 5 a 30 individuos en el interior de sus zonas de refugio. Desde el congrio al salmonete real, muchos se sirven de las numerosas y pequeñas cuevas que ofrece el fondo rocoso de masía blanca. Algunas especies se encriptan con los colores del bentos de las rocas, como el cabracho o el rascacio.
y de costumbres sedentarias, la morena durante el día solo nos muestra la cabeza. Anclada firmemente en su refugio por la cola, observa el paseo constante de castañuelas frente a ella, en espera de la noche. La cercanía de Masía Blanca a la línea de costa y sus fondos rocosos formados por grandes bloques permite al mero encontrar siempre un buen refugio acorde con sus medidas. Sobre la roca plana pasean salmonetes, cabrillas y mojarras, probablemente en busca de pequeños bocados que llevarse a la boca. En primavera, los pulpos migran de los arenosos fondos hacia las rocas de Masía Blanca, en busca de pareja y presas. Las rosas de mar, algas calcáreas arborescentes, contribuyen a la defensa de las presas, formando nuevos refugios donde protegerse de los depredadores. Esponjas y nidarios, de llamativos colores a la luz de las linternas, recubren incluso al más pequeño fragmento de roca. Las abundantes corrientes de fondo arrastran en suspensión microorganismos y diminutas partículas alimenticias. Los animales filtradores se sitúan en los espacios entre las rocas para asegurarse las corrientes y con ellas su sustento. El espirógrafo despliega sus plumosas branquias, mientras que las gorgonias se disponen en planos paralelos a la corriente. A lo largo de toda una barra y en sus diferentes profundidades, las especies compiten por obtener sus derechos sobre parte de la roca, que incluso contiene habitantes en su interior. Las paredes verticales de la barra son los espacios que permiten una mayor diversidad. Por encima de la barra se acostumbran a ver multitud de castañuelas que le dan auténtico dinamismo al medio marino. Tantos son los rincones entre las rocas y las cuevitas formadas por las rosas de mar que la densidad de individuos por centímetro cuadrado es asombrosa. Los censos visuales se complican por la escasa visibilidad de la reserva. Para cuando los oceanógrafos ven las castañuelas, ellas ya huyen, pues con sus líneas laterales detectan los movimientos de agua provocados por los buceadores, antes incluso de que estos alcancen siquiera a verlas. A menudo aparecen merlos nadando lenta y pausadamente entre las grietas o sobre manchas arenosas. Por desgracia, su elegante movimiento les convierte en presa fácil de los cazadores submarinos. Gracias a la protección de la reserva, los ejemplares llegan ahora a tallas superiores a las habituales. Los erizos aparecen escondidos en pequeñas oquedades, lo que demuestra que existe un adecuado nivel de depredadores que mantiene a raya a estos voraces herbívoros. La tendencia gregaria de las mojarras forma grandes bancos que, al acercarse al fondo, a menudo se fragmentan en grupos más pequeños. Grandes bancos de sargos imperiales, en su migración hacia el norte, provocada por el calentamiento del agua, encuentran en esta zona protegida sustento y refugio.
corballos, mojarras y raspallones frecuentan la roca plana en busca de pequeños crustáceos, poliquetos, erizos e incluso algas, alargando así las cadenas alimentarias y convirtiendo el ecosistema en una enrevesada red donde cada elemento vivo representa un eslabón sustituible. Esta es la base de la explotación sostenible de un recurso. El salmonete es una de las especies pesqueras que mejor se recupera en esta reserva marina. Los jóvenes salmonetes se agrupan para parecer un ser de mayor tamaño ante sus depredadores. Al igual que en otros ecosistemas, existe una coevolución entre depredadores y presas que garantiza el equilibrio entre unos y otros. Para los habitantes de Masía Blanca es esencial encontrar un espacio, a veces sobre las hojas de posidonia, otras sobre las rocas o entre las algas, e incluso algunos se contentan con vivir encima de otros. Estos corballos aparecen parasitados por isópodos. Las numerosas cuevas formadas por la roca o por las rosas de mar son esenciales en la supervivencia de los alevines. Gracias a esta compleja diversidad, la langosta común, que cada día que pasa lo es menos, reapareció en Masía Blanca después de décadas de ausencia. Las arcas de Noé quedan totalmente cubiertas por esponjas de intenso rojo anaranjado. A menudo, las praderas de Posidonia se acercan a los límites de las barras, poniéndose ambos ecosistemas en contacto. Esa zona limítrofe se convierte entonces en una de las más ricas del fondo de la reserva. Las hojas acintadas de la Posidonia sirven de sustrato, alimento y cobijo a pequeños organismos y alevines que a su sombra se protegen de los carnívoros. La presencia de la nacra es un síntoma de buen estado de conservación. La Posidonia esconde a las nacras de submarinistas, que de las fibras con las que se anclan en la arena obtienen una resistente seda dorada. Sobre las ondulantes cintas verdes cambian sus colores las sepias, avisando así de la invasión de su territorio. Durante la parada nupcial, el macho toma una aparente coloración barrada que le da un aspecto atigrado, y así engalanado, nada lentamente sobre la hembra. Con sus colas prensiles, los caballitos de mar se aferran a las fanerógamas para evitar ser arrastrados por las fuertes corrientes de fondo. La tremielga, solitaria y mala nadadora, reposa entre las pobladas hojas verdes. Entre los granos de arena viven organismos bentónicos de los que se alimentan los salmonetes de roca. El acalejo azul, una de las medusas más grandes del Mediterráneo, es arrastrada por las corrientes locales hasta la reserva. Desde los bentónicos nudibranquios hasta los pelágicos bancos de pequeños peces, todos ellos son eslabones que contribuyen a completar la delicada red del ecosistema. El asustadizo mero se esconde temeroso bajo las repisas. Su carne es el trofeo por excelencia de los cazadores submarinos. Se ven ejemplares de gran tamaño, probablemente machos, pues a partir de 10 años todas las hembras cambian de sexo. Una exuberante cobertura vegetal asegura una población de herbívoros que, a su vez, sustenta a los carnívoros: algas, esponjas, castañuelas, mojarras. Fundamentalmente herbívora, es frecuente encontrar la salema en grupos de individuos de tamaño similar, sobrenadando las praderas de Posidonia y las paredes verticales de las barras.
Masía Blanca resulta ser un mundo submarino diverso y lleno de sorpresas. La explosión de vida producida en los primeros momentos supera las expectativas, dando excedente para la pesca gracias al efecto reserva. La lucha por el sustrato llevará al excedente a colonizar lugares periféricos, enriqueciéndolos en pesca. Se abre así un camino hacia una explotación pesquera sostenible. La conservación de especies y hábitats es inseparable de las actividades humanas, y es que gente y naturaleza somos un solo mundo.